mis compañeros a hablarles de qué están suponiendo para Andalucía, para Jaén y para Linares estos 5 años de cambio en Andalucía, estos 5 años de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Yo les voy a hablar a nivel general de qué están suponiendo en la comunidad. Les podría dar muchos datos de qué ha supuesto el cambio, pero quizás el más importante, se lo comentaba el otro día a nuestros compañeros en Galicia, que estuvimos allí, el más importante es que esta tierra, hace años, cuando gobernaba el PSOE, era famosa básicamente por dos cosas. Era famosa por los casos de corrupción, era famosa porque tenía a medio gobierno en la cárcel por malversar y por prevaricar con el dinero público de todos los andaluces. Era famosa por casos que nos avergonzaban fuera de aquí, como el hecho de que el dinero de los parados de Andalucía acabara en una copa de balón bebida por algún amigo de algún dirigente socialista, en una raya de coca esnifada por algún chofer de algún alto cargo socialista, o acabara en algún prostíbulo de Andalucía. Gastado por el entorno del socialismo andaluz. Y además de eso era famosa Andalucía por ser la comunidad que lideraba la práctica totalidad por abajo de los indicadores socioeconómicos que pudieran analizarse. Últimos en empleo, últimos en inversiones en políticas sociales, últimos en creación de empresas, últimos en todo. Los últimos y además los famosos por la corrupción. Esa era la herencia y la imagen, esa era la marca Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Y llegó Juanma Moreno. Llegó con un mensaje, pues como el que decía yo al principio, que nos une a nosotros, el del respeto a los ciudadanos, el de la ilusión por hacer de nuestra tierra el sitio maravilloso que es, y las ganas de trabajar. Y en 5 años, pues instauró algo muy simple, pero a la vez muy complejo, que se llama seguridad jurídica. Antes había que ser un auténtico héroe para invertir y emprender en nuestra comunidad cuando el panorama era el que les he expuesto. Había que ser un héroe, porque además liderábamos los indicadores de paro y éramos los últimos en crecimiento económico en España. Cuando en Andalucía se ha estabilizado la situación, gracias a que ahora hay un gobierno honrado y honesto y trabajador que ha traído la seguridad jurídica, automáticamente han empezado a avalarnos como gobierno los resultados. Y tan solo 5 años después, aunque queda muchísimo por hacer, aunque estamos al inicio del camino, pues yo les puedo decir a ustedes cosas como que Andalucía ha crecido en 2023 un 2,4%, mientras que España ha crecido un 2%. Les puedo decir que somos líderes en número de autónomos, 573.000 autónomos en Andalucía, por encima, por ejemplo, de Cataluña. ¿Quién iba a pensar eso hace unos años, verdad? Uno de cada cuatro parados que deja las listas del paro y empieza a trabajar en España, es andaluz. Hemos reducido el paro del 23,1% al 18,3%, la tasa de paro. Somos líderes en exportaciones. Se ha disparado con Juanma Moreno un 37%. Ahora batimos todos los récords en inversión exterior en Andalucía. Ha crecido un 93% la inversión exterior que llega a Andalucía en el periodo de Juanma Moreno. Puedo decirles, por ejemplo, que la renta de los hogares andaluces, si hablamos de temas sociales, pues ha crecido un 15,2% en Andalucía, mientras que en España ha crecido un 10% en estos años. Les puedo decir, por ejemplo, que la inversión en sanidad, que era de 9.800 millones de euros con Susana Díaz en su último presupuesto, ha pasado a 14.200 millones de euros en este último presupuesto. Les puedo decir que el gasto sanitario por habitante ha pasado de 1.155 euros
a 1.580 euros por habitante. Les puedo decir que quizás el indicador más importante de todos, que es el que da origen a que todo lo demás crezca, que es la tasa de abandono escolar, se ha despeñado en Andalucía 6 puntos, mientras que en España solamente lo ha hecho 1,3 puntos. Podría llevarme toda la mañana hablándoles de datos que lo que vienen a traducir es una realidad. En Andalucía se terminó el conformismo y hoy tenemos una comunidad que aspira a mirar a la cara a las comunidades líderes de España y a competir, por primera vez en la historia, a competir con ellas por ser líderes y por ser locomotoras socioeconómicas de España. Nos queda un mundo por delante, estamos solo al principio, pero quizás hemos hecho lo más difícil, que es romper esa dinámica de conservadurismo, esa dinámica de no tener las ganas necesarias y la fuerza desde el gobierno para ser capaces de ilusionar a los andaluces, para que sean conscientes de lo que somos capaces como pueblo. Tenemos una riqueza geográfica, una riqueza de nuestra propia forma de ser, que nos permite aspirar a ser, como digo, líderes en España. Y ese es el inicio del cambio con Juanma Moreno. A todo eso le hemos puesto un nombre, desde el Partido Popular y desde el propio gobierno. Le llamamos la Vía Andaluza. Y la Vía Andaluza se caracteriza por eso y se caracteriza por una manera de hacer las cosas. Es una manera muy distinta, las comparaciones son odiosas, es una manera muy distinta a la que estamos viviendo a nivel nacional. A nivel nacional tenemos un gobierno que no respeta la separación de poderes, que están dispuestos a vender lo que sea necesario, incluso la legalidad vigente, a cambio de seguir sentados en el sillón de la Moncloa. Y sin embargo, frente a eso, en Andalucía optamos por todo lo contrario, por el acuerdo, por el consenso, por el sentido común, por la moderación. Todo eso lo personifica como nadie Juanma Moreno. Esta semana hemos visto un nuevo ejemplo de ello. Su capacidad de llegar a acuerdos es tan grande que llega a acuerdos incluso con el gobierno de Pedro Sánchez. Lo vimos con el caso de Doñana, que al final pudo haber un acuerdo de ambas administraciones para solucionar y garantizar el futuro del Parque Nacional. Pero lo vamos a ver esta semana, donde por fin hemos conseguido que el gobierno de Pedro Sánchez se baje del burro y entienda que para afrontar la sequía, un problema tan grandísimo como la sequía, solo lo podemos hacer no desde el enfrentamiento, como estábamos sufriendo hasta ahora, sino desde el diálogo y el acuerdo entre las administraciones. Esta misma semana va a haber una reunión de Juanma Moreno con la vicepresidenta Teresa Rivera, en la que esperemos que se den pasos adelante en este sentido. Yo, como ven, si empiezo a hablar ya no termino, con lo cual creo que me voy a parar aquí, pero solamente quiero terminar lanzándoles un mensaje de apoyo. Y ese mensaje no puede ser de otra manera, es un mensaje de apoyo a aquellas personas que con su trabajo, con su esfuerzo, nos dan de comer a todos los andaluces, a todos los españoles y a media Europa. El sector de la agricultura en Andalucía sigue siendo el pilar de nuestra economía y con las cosas de comer no se juega. Andalucía lo entendió, Juanma Moreno lo entendió al llegar y ha apostado fuertemente, como hay que apostar, que es con dinero, con financiación, con presupuestos, por ejemplo, para afrontar el gravísimo problema de la sequía, con más de 500 millones de euros invertidos en cuatro decretos de sequía para intentar enfrentarnos a lo que suponen 4 o 5 años casi sin llover. Lo ha hecho invirtiendo 130 millones de euros, por ejemplo, para ayudar a que se produzca el relevo generacional en las explotaciones agrarias. Lo ha hecho subvencionando y ayudando la modernización de esas mismas explotaciones, ayudando para facilitar la contratación de seguros agrarios, haciendo todo lo posible para que a través de los planes itinerantes se mejoren los caminos rurales, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a eso, a nivel nacional, los agricultores saben que no hay un gobierno en España que les respalde. No supo negociar una PAC
que no fuera lesiva para los andaluces, para los agricultores andaluces. La PAC nos cuesta 500 millones de euros a los agricultores de Andalucía. No han atendido las alegaciones que a esa prepac se elaboraron desde el gobierno andaluz de la mano de las organizaciones agrarias. No se han realizado las obras de infraestructuras hidráulicas que competían al gobierno de Pedro Sánchez y que hubieran permitido que hoy hubiera más agua, no solo para consumo, sino también para regar. No se pelea ni se da un puñetazo en la mesa en Europa ante la competencia desleal de los productos de países extracomunitarios con respecto a los que producimos en Andalucía. Y ni siquiera se defiende, como habría que defender los productos agrícolas, ante los ataques que sufren nuestros transportistas en países comunitarios, como es el caso de Francia, o ante las ridículas manifestaciones de alguna política socialista francesa para intentar desprestigiar la extraordinaria calidad de los productos agrarios andaluces. Por todo ello, estamos repitiendo por toda Andalucía nuestro respaldo como partido, como el Partido Popular y el gobierno de Juanma Moreno, a los agricultores de Andalucía en sus justas reivindicaciones, reivindicaciones que compartimos y que esta misma semana vamos a llevar al Parlamento de Andalucía en forma de proposición no de ley, para que todos los partidos políticos tengan que retratarse allí, también los partidos que forman el gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, se retraten allí en el Parlamento de Andalucía, votando si están de acuerdo por defender, no de boquilla y con titulares de prensa, sino por defender, como hay que defender las cosas desde la Administración, con medidas concretas de apoyo a la agricultura y a todo el sector primario, o van a seguir dándoles la espalda. Los agricultores saben que tienen un gobierno que les apoya y respalda, que es el de Juanma Moreno en Andalucía, y que tienen en España un gobierno que no les apoya y no les respalda, que es el de Pedro Sánchez. Nuestra querida Mariola lo hará a la ciudad de Linares, ¿no? Y es que 5 años de cambio en Andalucía la han sentado muy bien a Jaén, pese a lo que estamos escuchando un día y otro también por parte del Partido Socialista, claro. Y yo lo entiendo, ¿no? Porque uno mira a los líderes y entiendo que cuando uno mira a Pedro Sánchez, a Juan Espadas y de pronto mira a Juanma Moreno o a Feijóo, pues ve claramente que claro, que uno está orgulloso y va por ahí paseando con el presidente de todos los andaluces, pues de verdad, siendo consciente de que la gente lo quiere y es una persona cercana y próxima y que gobierna para todo el mundo sin sectarismos ni ideologías, y sin embargo cuando vienen sus líderes nacionales pues quizás pues los esconden o les dicen a qué ciudades tienen que ir y otras no porque tienen miedo. Esto no nos ocurre con Juanma Moreno, ¿no? Gracias a Dios tenemos al mejor líder posible, la mejor comunidad autónoma posible, con el mejor gobierno posible, y eso la verdad es que es una realidad. Una provincia donde, yo lo decía ayer también, se han desempolvado proyectos decimonónicos que estaban allí, primeras piedras que o no se ponían o se hacían viejas puestas y que eso es una realidad. Leíamos la semana pasada en un medio de comunicación provincial que nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía alababa la inversión de la Ciudad de la Justicia, que durante esta legislatura ya va a ser una realidad, por esa colaboración público-privada de la que tanto presume y creo que para bien este gobierno del cambio, ¿verdad, portavoz? Donde además una empresa jiennense va a participar en esa UTE, de esa construcción de esa Ciudad de la Justicia, que tendrá una inversión de 300 millones de euros y que pondrá a Jaén a la vanguardia. Primero la equiparará con el resto de provincias, que ya está bien, porque todas tenían Ciudad de la Justicia, a excepción de Jaén, pero ahora además la va a poner a la vanguardia, un edificio que está domotizado, robotizado, que va a ser autosuficiente y que, como digo, alguien poco sospechoso de tener ideología, como pueda ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia, alababa el proyecto, que lo ha conocido de primera mano, ha estado con los empresarios, ha estado con el gobierno y verdaderamente decía que se sentía muy satisfecho de lo que va a pasar en Jaén, ¿no? Esto es una obra provincial que va a afectar a toda la provincia porque van a estar todos los servicios centrales, obviamente, allí, ¿no? La presidenta entrará, porque es verdad que el otro día el presidente autonómico también anunció aquí que por fin ya esa unificación de los juzgados iba a ser una realidad, y es lo único que te prometo que voy a decir, el resto te lo voy a dejar todo a ti, pero es por hilar el tema, y es verdad que lo que estamos viendo es una implicación, ¿no? Y para el presidente Linares tampoco es una ciudad más, ya lo hemos visto, ¿no? Ha venido en las duras y en las maduras, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando se cierra el Corte Inglés, el presidente venía, no venía, el presidente vino, porque así es el presidente, vino a dar la cara, a decir que aquí estaba él y a intentar buscar soluciones. Y eso yo creo que es lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Está muy bien cuando un líder viene a los grandes anuncios, pero aún mejor cuando el líder viene cuando las cosas están mal, y es donde se ve verdaderamente un líder, ¿no?
Decía yo ayer de broma, portavoz, en el Comité Ejecutivo Autonómico que tuvimos en Jaén, que si comparábamos las visitas de Juanma con la anterior presidenta de la Junta de Andalucía del PSOE, Juanma había hecho un España-Malta, es decir, un 12-1, ¿no? 12 veces Juanma de Linares, una la anterior presidenta, ¿no? Y eso pues también es otra realidad, otro compromiso que el presidente tiene, ¿no? De estar pegado a la tierra y cada día, ¿no? Y por toda la Andalucía. Bien, pues esto es una realidad, pero es que tenemos que ver también que esos 2.300 millones de euros, y voy a repetirlo otra vez para que se entienda, 2.300 millones de euros que hay entre ejecuciones, en ejecución o en vías de ejecución a través de los proyectos preparados en la provincia de Jaén, en este balance de 5 años, ¿no? Yo creo que esto es una cosa importante. Creo que es importante porque dentro de que cortamos la llamada para que no suene, dentro de que son 2.300 millones de euros, es importante que el presidente no hace acepción de pueblos en función de quién los gobierna ni las ideologías. Juanma nos da un mandato y el portavoz nos lo da igual. Cuando tenemos que salir a nuestras provincias a hacer nuestro trabajo parlamentario, cuando el gobierno va a hacer sus propuestas de inversión, lo primero que no podemos tener en cuenta es una obligación que nos manda el presidente, es quién gobierna la ciudad, es la necesidad que tiene la ciudad. Y eso lo hemos visto recientemente con la inversión al centro de salud de Orcera, por ejemplo, en un municipio que el PP está muy lejos de ahora mismo de poder estar gobernando, ¿no? Y sin embargo, pues, ¿por qué no mira la ideología sino las necesidades, ¿no? Del municipio, ¿no? Y digo en salud porque podríamos estar hablando de los 100 millones de euros que el presidente ha mandatado a la consejera del ramo, que es jienense, y que ya ha ejecutado o está ejecutando en toda la provincia de Jaén. Hoy probablemente están siendo un acicate contra la salud, pero si yo les pidiera a alguno de ustedes que levantase la mano y me dijera un municipio, un solo municipio, donde el gobierno de la Junta de Andalucía no ha invertido, bien sea de forma integral, bien sea de forma parcial o bien sea con dotación de material, probablemente no encontraría en ningún municipio de los 97 posibles. Y eso es otra realidad que antes no pasaba. Por tanto, problemas a verlos hay, pero desde luego estamos mucho mejor que nos encontramos en la sanidad, desde luego en Jaén y en Andalucía. Y si nos vamos a las obras hidráulicas o hablamos de agricultura, pues pasa exactamente igual, ¿no? Ayer también di el dato, es que el 85% de los municipios de la provincia de Jaén, es decir, 84 municipios de 97 posibles, 84 municipios tienen una obra hídrica ejecutada, en ejecución o en vías de ser ejecutada. Les voy a recordar a todos ustedes que ni el abastecimiento por la Ley General de Aguas de Andalucía es competencia de la Junta de Andalucía, una ley del 2010 que hizo el PSOE, por cierto, ni por cuenca, esta cuenca, que es la del Guadalquivir, es titularidad y responsabilidad de la Junta de Andalucía y, por tanto, del gobierno que lidera Juanma Moreno. Así que cuando les digo que hay más de 80 municipios con una acción en una infraestructura hídrica, lo que estoy diciendo es precisamente que Juan Moreno los problemas no los esquiva, sino que si otro no lo hace, ya está él declarándolo de interés autonómica o viendo la necesidad especial del municipio para hacerlo y echarlo a sus espaldas, ¿no? Que es lo que siempre él dice, ¿no? De gastarse él para no desgastarse a los demás, y esta es la clave, ¿no? Que a la que nos tiene acostumbrado y así nos lleva todos los días trabajando, ¿no? Y eso así, podríamos estar también en materia educativa hablando aquí todo el día, todas las inversiones que se han hecho en centros de educación o, por ejemplo, todas las materias que se han hecho en centros de bienestar social o de igualdad o de discapacidad, porque la verdad es que el gobierno del presidente es el gobierno más social de la historia, lo dicen los números, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Año tras año, ¿no? Pero como lo que creo que todos ustedes quieren es escuchar a las inversiones de la localidad aquí en Linares, yo le voy a pasar la pelota. Hablando de fútbol, que también creo que algo de esas inversiones hablan de deporte, a Ausi, no sin antes, de Mariola, perdón, no sin antes subirme al carro de las palabras, de hacerlas también mías, del portavoz, donde digo que nuestro campo nos necesita, es el momento de estar a la altura, aquí ya no cabe más ideología ni más guerra, los agricultores no entienden de barcos, están en la calle, nuestro aceite de oliva, estamos en Jaén, hoy en Linares, pero me refiero a la provincia de Jaén, está a 9,5 € el kilo, esto no hay quien lo sostenga, no hay quien lo sostenga, una producción que está por debajo del 50% de un año normal, donde el aforo se está cumpliendo por desgracia y está siendo muy malo, ya el año pasado fue malo, este año peor, y si no llueve nos tememos que peor el año que viene. Si esto pasa, va a afectar de manera notoria a nuestra provincia, que es eminentemente rural y nuestro PIB principal es el aceite de oliva, imagínense. Así que yo creo que lo que decía nuestro portavoz es lo acertado. Yo creo que el modelo, ese manual de estilo de trabajar por los ciudadanos y no por sus siglas, tiene que imperarse aquí.
Pedro Sánchez tiene que entender y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene que entender que esta provincia no puede esperar más, que la sequía no entiende de barcos y que los agricultores están en una situación límite que hay que atender, que hay que cubrir y ya nos pelaremos por otros temas. Pero por este, desde luego, yo pido desde aquí, aprovecho el altavoz que tengo aquí para pedir que haya, que nos juntemos todos y que vayamos todos remando con ese ejemplo que nos lidera Juanma Moreno a través de la consejera Carmen Crespo. Parlamentario, nuestro presidente provincial, además. Y agradecerle a ellos también el trabajo que hacen por Andalucía, por Jaén y, cómo no, por Linares, porque al final ellos forman parte de ese cambio, de ese grupo, ese cambio que hace 5 años lideró Juanma Moreno. Un cambio que lo vemos reflejado en Andalucía, pero que lo vemos sobre todo también reflejado aquí en Linares. Lo vemos cuando el presidente de la Junta de Andalucía viene, en 5 años ha estado ya aquí 7 veces dando la cara. Y como antes comentaba Eric, yo lo decía, vino en uno de los peores momentos que pasó Linares. Y venir aquí, dar en ese momento la cara, fue de agradecer. Después ha seguido viniendo. Y siempre que viene, viene con buenas noticias para Linares. Pero no solo viene él, como estáis viendo, en esta última semana estamos viendo la visita de muchos consejeros. Y nunca vienen con las manos vacías, siempre vienen con algo bueno para Linares. No se quedan ahí las visitas. Tenemos nuestros delegados, que rara es la semana que no tenemos la presencia de aquí de algún delegado. Bueno, pues estos 5 años han supuesto muchísimas inversiones en Linares, aunque algunos pretendan decir que vivimos de los millones del campo de fútbol. Yo creo que no, pero es algo, eso, ¿por qué se le daba el valor? Porque fue un esfuerzo que hizo la Junta de Andalucía para que algo tan demandado y que sabemos que para Linares era muy importante, apostó por Linares en el primer momento. Y quiero hacer referencia a estas inversiones que se han hecho a lo largo de los 5 anteriores años. Sabemos la obra del ramal ferroviario, la cesión al ayuntamiento de la gestión del Parque Empresarial de Santa Ana, algo que también demandaba la ciudad de Linares y que estamos trabajando en ello. Pero no solo esa cesión, sino 6,4 millones de euros para las obras de limpieza, de demolición y construcción de naves nuevas. Esto es un proyecto que ahora tenemos el equipo de gobierno que vamos a trabajar para que Santa Ana vuelva a tener empresas, vuelva a funcionar y que al final la industria llegue aquí a Linares tan necesaria como es. No se quedan ahí las inversiones, inversiones en sanidad, algo que creo que es muy importante, ¿no? Al final es un área en la que todos estamos pendientes y que siempre es la más criticada, pero debemos de tener en cuenta que la Junta de Andalucía ha apostado en materia de sanidad por Linares, no solo en Jaén, sino aquí en Linares. Y para ello contamos con los 6 millones que se hicieron para mejorar la urgencia, la UCI, pediatría, material innovador y los 2 millones para una de las mejores UCI que hay en la provincia. Y me atrevería a decir que incluso de Andalucía, totalmente nueva. Inversiones en cástulo. Podríamos seguir haciendo referencia a todas esas inversiones que se han hecho durante estos 5 años, pero nos vamos a centrar en lo último, en este presupuesto. La Junta de Andalucía da 1,6 millones para la finalización del ramal ferroviario Linares-Badollano. La primera fase de remodelación del Parque Deportivo de la Garza de Linares. 8 millones y medio, para la licitación del Centro Residencial de Personas con Discapacidad, Zaitún. La ampliación de la depuradora. A esto también tenemos que hacer referencia a unas enmiendas que llevó el Partido Popular a los presupuestos, enmiendas que afectaban a Linares y que son para el proyecto para la construcción de un auditorio cerrado para el Conservatorio Andrés Segovia, por valor de 200.000 euros. Yo creo que eso va a ser algo también muy importante para Linares, algo que queríamos y al final, pues, otra vez más, la Junta de Andalucía escucha a Linares. O la partida para el proyecto de investigación del yacimiento arqueológico de Cástulo. Se sigue invirtiendo en Cástulo. Es algo, una fuente que tenemos ahí y vamos a seguir trabajando. Por eso la Junta de Andalucía también presupuesta 150.000 euros para que se siga trabajando en ello. Y no podemos olvidar, como ya ha hecho antes referencia Eric, el traslado de los juzgados. Va a suponer 8 millones de euros. Creo que esa ciudad, podríamos llamar a la mini ciudad para nosotros, tener a los juzgados todos juntos en lo que era la Escuela Universitaria de Peritos, yo creo que es algo
muy demandado, que a todos los trabajadores, todos los abogados, todos, creo que no se lo esperaban, o era algo que reivindicaban, pero como que estaba ya en el olvido. Y sin embargo, Juanma Moreno sigue apostando por Linares, sigue trabajando por Linares. Y aunque, vuelvo a decir, aunque quieran decir que no, los hechos son así. Pero no solo en esas cosas, sino que, como veréis, la alcaldesa se está reuniendo, está manteniendo reuniones constantemente con distintos consejeros, y os puedo asegurar que de todas esas reuniones salen cosas buenas para Linares, y en los próximos meses, años, lo vais a ver. Lo estamos viendo ya, el cambio llega a Linares y seguimos y seguiremos. Pero no solo de inversiones se trata. Muchas veces es verdad que no le damos relevancia a distintas cosas que la Junta de Andalucía apuesta por Linares. Y lo vemos también en la ayuda a autónomos y pymes. Creo que es muy importante. Los autónomos son un sector siempre que se encuentra muy asfixiado. Pues bien, el gobierno de Juanma Moreno apostó por Linares con 1,38 millones de euros para los sobrecostes de suministro. Creo que es algo a tener en cuenta también, así como el plan de empleo y formación de la Junta de Andalucía en 2023 con 371.336 euros.